teoría de David Gutiérrez sobre las entidades biológicas atmosféricas. En el mes de septiembre de 2019, durante la tormenta de la Dana, David Gutiérrez, un estudiante de último año de la Universidad de Alicante, se percató de un objeto extraño en un vídeo grabado por el programador Alejandro Moya. Este vídeo dio como resultado que NASA, Cuarto Milenio y más de 200 medios internacionales se interesaran en las grabaciones. David Gutiérrez, inquieto por lo visto, continuó con su investigación y fue recopilando vídeos e información, Alejandro Moya programó. DASIX, una app, con los parámetros y características que David le facilitó, con el objetivo de que más personas pudieran comprobar por ellas mismas los objetos que nos sobrevolaban. El proyecto comenzó en Puerto de Sagunto, en un vídeo grabado por un periódico local durante la tormenta de la Dana. En dicho vídeo se apreciaban unas extrañas anomalías, las cuales fueron confundidas en primera instancia por cazas del ejército, dado que el día que se grabó el vídeo, la OTAN estaba embarcando y cargando camiones en Puerto de Sagunto con salida a Mallorca para realizar unas maniobras. Agencia 6 publicó que el vídeo que grabó David Gutiérrez simplemente contenía unas maniobras de carga. Al fondo se podía apreciar la grúa del puerto y sobre uno de los edificios más cercanos una pequeña antena. Durante los análisis fotométricos y gráficos, estas anomalías aparentaban ser aviones de combate, F-18, pero, al aplicar zoom y ralentizar la velocidad del vídeo al 3%, pudo apreciar cómo objetos negros se movían a alta velocidad a lo largo y ancho del vídeo con unos parámetros y formas incompatibles con las leyes de la aerodinámica. Realizando un estudio más profundo de estos objetos, se pudo observar que seguían unos patrones claros y que algunos incluso poseían una o varias partes iluminadas. No estando seguro de lo que estaba viendo, David Gutiérrez compartió con John Leonard Walson Flipping, coronel del Ejército del Aire de Estados Unidos, las imágenes. Al comparar dichas formas entre sí, el coronel le pasó un informe cuyo resultado mostraba una clara morfología de cabeza campaniforme con un faldón tentacular. David Gutiérrez formó un grupo internacional de investigación. 13 expertos de distintos campos que durante 3 meses, utilizando todo tipo de herramientas y métodos avanzados, pudieron dar una explicación a las innumerables anomalías atmosféricas detectadas con un patrón común en todo el mundo. La existencia de estas entidades bautizadas con el nombre de EVAS, entidades biológicas atmosféricas, de las cuales podemos decir que son de carácter biológico. En la última edición de la American Journal of Modern Physics, ha publicado un nuevo descubrimiento relativo a la presencia en el cielo nocturno terrestre de extrañas figuras. El hallazgo ha sorprendido a la comunidad científica, según la emisora colombiana Blue Radio. Han sido detectadas gracias a un telescopio desarrollado recientemente por el Dr. Ruggero Santilli, un matemático, experto en física y cosmología que ha sido nominado varias veces a los Nobel de Física y Química. El telescopio emplea lentes cóncavas, dejando de lado las convexas de los telescopios de Galileo, para observar luz antimateria. Esta forma de luz tiene un índice de refracción negativo. Usando 2 telescopios, uno de Galileo y otro Santilli, el Dr. Ruggero descubrió la primera evidencia conocida de la aparente existencia en nuestro universo de galaxias de antimateria, asteroides de antimateria y rayos cósmicos de antimateria. Estos resultados fueron publicados en la revista Clifford Algebra Santeira Applications en 2014. Sin embargo, eso no fue todo lo que consiguió observar con el nuevo telescopio. En la imagen vemos el telescopio convencional de Galileo con lentes convexas, diseñado para observar la luz de materia ordinaria. Abajo, el nuevo telescopio Santilli con lentes cóncavas diseñado para observar la luz de antimateria. En su artículo, la aparente detección mediante los nuevos telescopios de lentes cóncavas de entidades terrestres que serían de otro modo invisibles, el Dr. Santilli pudo observar figuras o entidades inteligentes que se movían en nuestro entorno terrestre y que no son perceptibles con los telescopios convencionales ni a simple vista. El 5 de septiembre del 2015, a las 9:30 de la noche, el autor enfocó con sendos telescopios de Galileo y Santilli de 100 milímetros el cielo nocturno de Tampa Bay, Florida. Tal y como se puede observar desde la orientación nordeste de la terraza de la habitación 775 del Hotel Vinoy Renaissance de San Petersburg, Florida. Las pruebas solamente tenían la intención de ubicar posibles galaxias de antimateria, y en consecuencia, el par de telescopios se enfocaron en dirección al cielo, pero la aparición repentina de nubes obligó a interrumpir las pruebas. De modo que el autor orientó los 2 telescopios horizontalmente sobre Tampa Bay. Para su sorpresa, entidades no identificadas, aunque claramente visibles, aparecieron inmediatamente en la pantalla de la cámara conectada al telescopio Santilli, sin ampliación de ningún tipo, sin que estas entidades fueran visibles a simple vista.
Este inesperado descubrimiento activó un novedoso uso sistemático conjunto de los dos telescopios, uno de Galileo y el otro Santilli, esta vez para buscar estas entidades, aquí llamadas entidades terrestres invisibles, ETIs, que serían invisibles tanto para nuestra vista como para los instrumentos ópticos con lentes convexas, pero plenamente visibles mediante el telescopio Santilli de lentes cóncavas. Entidades que formarían parte de nuestro propio entorno terrestre. Siguiendo a su primera observación, el Dr. Santilli realizó observaciones y pruebas sistemáticas, llegando a identificar dos tipos diferentes de entidades terrestres invisibles, ETIs, aunque reconoce que podrían identificarse nuevos tipos en el futuro. Ambos tipos fueron verificados independientemente por sus colegas, y su existencia se reveló públicamente por primera vez en una conferencia dada en el Club de Astronomía de San Petersburgo el 25 de septiembre del 2015. Entidades terrestres invisibles del tipo 1, siguiendo a su primera observación, el Dr. Santilli llevó a cabo observaciones y pruebas sistemáticas, llegando a identificar dos tipos diferentes de entidades terrestres invisibles, ETIs. Aunque reconoce que podrían identificarse nuevos tipos en el futuro. Ambos tipos han sido verificados independientemente por sus colegas, y su existencia se reveló públicamente por primera vez en una conferencia dada en el Club de Astronomía, el 25 de septiembre del 2015. El Dr. Santilli describe el primer tipo de entidades, ETI 1, como no visibles para el ojo humano o instrumentos ópticos convencionales con lentes convexas, aunque por el contrario plenamente visibles mediante telescopios Santilli con lentes cóncavas, existen en nuestro entorno terrestre, más que en las profundidades del espacio astrofísico, y dejan imágenes oscuras, al ser captadas por las cámaras digitales conectadas a los telescopios Santilli. El Dr. Santilli apunta que las entidades se movían lentamente y rotaban. Este tipo concreto de movimiento excluye eventuales impurezas en las lentes del telescopio o en la cámara como posibles causas. Además, señala que la emisión de luz antimateria no implica que la entidad esté formada por antimateria, ya que la existencia de tales entidades en nuestra atmósfera implicaría una explosión catastrófica provocada por la aniquilación mutua de materia y antimateria. Yo soy Tony Hacker para resumir lo expuesto en este video. Parece que las ETIs 1 consisten en entidades de materia de nuestro entorno terrestre que han obtenido la locomoción por medio de la absorción de antimateria en su interior, con el consecuente uso de la propulsión materia-antimateria, y conseguirían ser invisibles gracias a la emisión de luz antimateria como una forma de escape. Sin nada más que agregar, me despido desde Caseros, Argentina. Chau.